aquí muy emocionado recorriendo estas bellísimas calles de Huaraz. Él es el señor Leonidas Segarra, cineasta peruano, que llegó a la ciudad de Huaraz para planificar una nueva película sobre el Señor de la Soledad, que sería la 15ª película que realizaría a nivel nacional e internacional. El motivo de mi presencia acá es porque se quiere dar vida a un proyecto llamado El Señor de la Soledad. Un proyecto que acariciado por todo el pueblo de Huaraz, y yo creo que soy el encargado de darle vida en mi 15ª película que realizaría. Ya tengo 14 películas y espero con esta continuar mi carrera, ¿no? Indicó además que la película estará basada en la historia de una niña huérfana que recorre por diferentes lugares del país y el extranjero, y El Señor de la Soledad le cumple el milagro. Es la historia de una huerfanita que rompe el vínculo con sus padres y tiene que buscarlo por todo lo ancho y largo del Perú, ¿no? Y salir inclusive fuera. Entonces pide un milagro al Señor de la Soledad a lo largo de todo su recorrido y le cumple el milagro, le hace el milagro, como a muchos les debe haber hecho milagros al Señor de la Soledad, ¿no? Informó que próximamente se realizará un taller para captar a talentos huaracinos y ancashinos para el proyecto cinematográfico del Señor de la Soledad. Nos hemos aliado con la Universidad UPSI y con ellos estamos planificando crear un taller para captar a todo el talento de la ciudad de Huaraz, actores oriundos que sean propios de acá de la ciudad de Huaraz, y con un tema universal, dar un salto para llevar, como he llevado todas mis películas, ¿no? He filmado en Bolivia, en Estados Unidos, en Brasil, y luego se exhiben en Lima, en distintas partes del Perú. Leonidas Segarra señaló que este fin de semana, en el local de la Universidad de UPSI, se proyectará sus películas con la finalidad de captar recursos económicos para el film que se planificará para el próximo año. Las proyecciones serán desde este viernes y sábado, viernes 21 y sábado 22, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche, con mi primera producción que voy a presentar, que se llama Bullying Diabólico, que es una película que presento sobre la historia de mi vida, mi historia secreta, ¿no?